sí. Así, así, de esa manera estamos. Y con la compu de paso, y tenemos el televisor enfrente, oíres. Perdón, Marcela. Vivimos en un mundo tecnológico rodeados e iluminados por pantallas. Y está muy bien que de ellas podamos sacar el mejor de los provechos. El tema es cuando el uso de esas pantallas es excesivo y termina no haciéndonos bien. El abuso de las tecnologías es el tema tan importante que nos atraviesa a todos en nuestra sociedad, que ha trabajado el equipo de Integrándonos a su manera. El problema empezó hace ya muchos años, por suerte ya es algo más controlado, pero que sigue estando presente. Fue más o menos a la edad de 13, 14 años recurrir por ahí de una manera muy excesiva al uso de los videojuegos, al uso de tecnologías, que eso por ahí lo he llevado yo como una manera de luchar con mis problemas. Muchas veces uno intenta evitar, intenta no enfrentar, y es como que toma esa adicción o toma ese uso, en mi caso la tecnología, como un método de escape de lo que son los problemas, una manera de huir de la realidad. ¿La tecnología existe como una adicción? Primero quiero diferenciar lo que es el juego con la tecnología. Nosotros como juego llamamos la ludopatía infanto-juvenil, que hoy es considerada como un trastorno mental, que es el videojuego en redes. Ese vínculo con el videojuego donde la persona, el niño, la niña, deja de hacer las cosas cotidianas, donde no puede como controlar el tiempo. Aumenta la frecuencia e intensidad del uso. Eso es el juego. En cuanto a la tecnología, no se ha considerado todavía como una adicción, sí una dependencia. Una dependencia a lo tecnológico, por ejemplo, el celular. Yo creo que es muy importante el uso responsable. Yo siempre digo que no demonizamos la tecnología, al contrario, la celebramos. Bien usada es un mundo maravilloso, mal usada es peligroso. Todo comenzaba con que yo ya me levantaba e inmediatamente quería estar conectado de alguna manera con la tecnología, ya sea con el celular o la computadora, que era algo que siempre me pasaba. Si no estaba usando el celular, estaba usando la computadora. Y eso muchas veces me ha llevado a afectar de manera en la que yo no tenía ganas de comer, no tener ganas de salir, porque por ahí tenía amigos que organizaban juntadas, organizaban salidas, y yo no quería saber nada, o era como que yo estaba metido en lo mío. Yo estoy bien así, no necesito nada más. Por eso es tan importante esto de saber cuándo es un juego compulsivo, cuándo es una tecnopatía compulsiva, es decir, cómo nos damos cuenta también. Por ejemplo, cuando la persona pasa mucho tiempo en una tecnología, ya sea un aparato como un celular, una tablet, el televisor, Netflix, cualquier cuestión es tecnológica, y no tiene como el uso ni la frecuencia del tiempo. Se demora más de lo normal, empieza con faltas de apetito, por ejemplo, empieza con insomnio, que pasa toda la noche revisando el Instagram, revisando el Facebook. Eso también se puede generar una dependencia. Y la tecnología lo que ha hecho es cambiar algunos aspectos de la sociedad. Si es bueno o es malo, y el tiempo lo va a decir. Ahora, como yo, como tecnólogo, yo lo veo como bueno, porque permite hacer las cosas más rápidas, hacer las cosas más eficientes, permite mejor productividad. También lo grave es aquel que no se engancha en este tema y queda fuera del sistema, que es lo que sucede generalmente con la gente más grande. ¿Cómo ayudaste al tratamiento? Mi mamá en ese entonces ya estaba buscando una manera de ayudarme, de darme una solución psicológica, porque primero como que intentamos entre familia internamente tratar de ver lo que me pasaba, tratar de darle un arreglo. Cuando vio que era algo que ya iba más allá de lo que podía hacer, cuando ya escapaba de sus manos, recurrió a José Casati, que es mi psicólogo y con el que me ayudó en el tratamiento. ¿Desde qué edad empieza la adicción a la tecnología? A partir del primer contacto con la tecnología es importante ese compromiso de los padres para regular. El chico necesita también de la tecnología porque es un avance tecnológico que es muy necesario para el aprendizaje también y para la pertinencia o pertenencia al grupo. No la podemos sacar. Por eso nosotros hablamos de puente, generar puente en el uso responsable de tecnología. Por eso es importante a temprana edad
tener un compromiso mayor del padre para este crecimiento hasta que las neuronas estén maduras, ya pueda autosustentarse solo, es decir, poder manejarlo y controlar sus emociones solo. Usted que trabaja en la universidad con jóvenes, ¿cómo ve el uso de la tecnología? Bueno, después de la pandemia indudablemente se ha producido un vuelco de toda la sociedad en el uso de las tecnologías, pero indudablemente todo el mundo tiene un manejo extensivo de la tecnología, sobre todo a nivel universitario, porque hay que trabajar con plataformas, y esto es una cuestión que llegó, vino y se quedó. O sea, hoy en día vamos a seguir estudiando con plataformas, aunque también vamos a tener actividades presenciales, ¿no? ¿Cómo se pediría ayuda? Mira, primero, antes de pedir ayuda, hay que dejarse ayudar también, porque primero hay que aceptar que algo no está bien. Así, cuando yo estoy mucho tiempo en los juegos, en la tecnología, primero tengo que aceptar que algo no está bien. ¿Quién maneja a quién? Si me siento que realmente estoy perdiendo las ganas de hacer otras cosas, si realmente he bajado el rendimiento académico, si empiezo a sentirme irritable, con cambios de humor, hay que pedir ayuda profesional. Por eso es lindo esta charla, para que todos los papás y todas las mamás sepan que hay una fundación que trabaja esta temática. Busquen una distracción. Busquen mantener la cabeza ocupada, busquen de alguna manera, si bien no digo ignorar esos problemas, pero sí, obvio, hay momentos en los que uno necesita despejarse un poco o necesita de alguna manera mantener la cabeza ocupada en otra cosa para no estar taladrando y taladrando.